gallo en la nuca. Y ha venido Crónica TV también, mira, mira. Fuerte el aplauso, señores, vamos. Ah, ustedes esperaban que íbamos a hacer una presentación. Lo voy a presentar acá a mi amigo, que es el tucumano. Y hablar de Tucumán es hablar de honradez, de esencia. El tucumano es incapaz de alzar algo que sea de él. Nosotros somos, yo vengo de una familia numerosa, nosotros somos 18 hermanos, pero ya venimos de descendencia, porque mi abuela tuvo 27 hijos, doña Usina le decía, daba luz a cada rato. Después tengo mis hermanos, está el Pete, el Pato, el Pete, el Pito y yo. Tengo varias hermanas, mi hermana la mayor, le dicen bolsa de harina, porque cuando más la sacó, más polvo echa. Después tengo mis dos hermanitas que siempre andan juntas, Justa y Celina. Donde va Justa, va Celina. Y son las dos que andan siempre conmigo, me acompañan. Así como me ven, o como nos ven, somos los ganadores del Festival de Valdechaga. Nos dieron la vinchuca de oro. Estamos trabajando mucho en la capital. Estamos haciendo teatro. Ayer empezamos los cimientos. Gracias a Dios nos hemos comprometido. Mi amigo con el cual estamos recorriendo. Trabajamos todos los sábados en el Rincón del Micro nosotros, pero siempre nos contratan para allá, para el lado de Santa Fe. Andamos ya también haciendo obra de albañilería, digo. Te comentaba que con nuestro amigo Marchetti, él por suerte se puso de novia con una japonesa. Shinojiro no como se llama. Trabaja en la ruta 8. Fuerte la plaza, vamos, señores. Estamos matizando, estamos probando de a poco, para que vayan entrándole al humor, que es ahí donde apuntamos, aparte del cantor que tenemos, para que la gente se ría, se divierta un poco y pueda sacar todas las amarguras que tenemos, ¿sí o no? ¿Eh? Venimos, hace un rato vengo de la terminal porque fui a llevar a mi sobrino que vino de Santiago del Estero. Una semana estuvo nomás. Y se volvió y le digo, pero ¿por qué te volvés, chango? No, dice, tío, Buenos Aires es un degeneramiento total. Hombre con hombre, mujeres con mujeres, y cómo duele, carajo. Vamos a presentar, vamos, ¿hay alguno que esté cumpliendo años en esta noche de viernes? ¿Nadie cumple años? ¿Cómo se llama el señor? Ah, no cumple años. ¿Nadie más? Bueno, está bien, vamos a arrancar entonces cantando. ¿Chacarera? Bueno, con palmas, alegría, sintonía. Vaya a saber quién, mierda. Venite para el lado del horno, te voy a hacer 6.000 ojos.
claro que nos sorprendió el sábado pasado allá en el Rincón de Miguel. Perdone que le haga fama al otro también. El otro también nos paga. Acá nos pagan 100 mil pesos para venir a actuar. Este es un pibe de ahora, viste que. ¡Ey! Ayer pasé por tu casa, guacha. Y me tiraste con una bombacha. A ver si te daba el culo, guacha. Acostada con un enano, peor que yo. Y digo, qué lindo, ayer con el lulero, después con el carnicero, ahora con el enano. Sí, viejo, estoy empezando de a poco. Bueno, qué bárbaro, increíble. La vez pasada nos fuimos de joda, después de salir de actor, nos fuimos. Agarraron unas mujeres para esto, para sacarnos la plata, ¿quién no iba a dar vuelta? Y nos arañaron todos, salimos todos los braguetas abiertas, la corbata por acá, todo el lomo arañado, el pecho. Y yo no sabía cómo llegar a casa. Y abro la puerta, che, y aparece el gato. Y aproveché y le metí una patada, ¡miau! ¿Qué pasó, viejo? Me dice mi mujer. No, este gato, mirá, fíjate cómo me arañó todo el pecho, me arañó todo, sin matar. ¿Quieren escuchar a los chachaleros? Bueno, lo vamos a imitar con samba de esperanza porque es la única que sabe. Pero vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo como los chachaleros. Como no fue, entrégale,
esta presentación que la hacemos en todo lado y ya lo tenemos podrido a todos. Yo vengo de Santiago del Estero y así me voy a presentar. No me hablen de trabajo si es que quieren, de amistad. El trabajo me ataca, me horroriza, me viene la enfermedad. Déjenme seguir durmiendo, descansando se me va. Y cuando veo pico, balas, me dan ganas de volar. Y volver a mi Santiago, allí estas cosas raras no hay. Alérgico soy al trabajo, llévenme a vacunar. No quiero que el virus me ataque, vacunarme es lo ideal. Gracias a los inventores de la cama, que es lo mejor que han inventado. Camas cuadradas, rectangulares y cama alta para los niños, para sentirlo cuando se caen. Y si me ofrecen una cama, se los pido por favor. Quisiera estar un buen rato con mi amigo el colchón y a todos los elementos de descanso que quieran colaborar. A vos te canto con amor, porque el amor es ciego. El amor es ciego, dijo un santiagueño, estaba besando una chancha. ¡Para! ¿Para qué quiero vivir con el corazón de cero? ¿Para qué quiero la vida después de lo que hace? ¡Venga! Antes de comerse el ojo, lo cachetea un buen rato. Dicen que hay guerra en Europa. Dicen que se están matando. Y a mí qué mierda me importa si yo vivo en San Fernando. ¿Otro? Y es más oso que eso, güey. Ayer pasé por tu casa y me has tirado con un hueso. No se hace eso. Ayer pasé por tu casa y me has tirado con un calefón. No me calienta. Está complicado, ¿sí? Vamos a hacer los hermanos Cuesta. Traemos 5.000 pájaros para imitar. Por favor, quiero concentración. Juan. Mirá que voy practicando el pájaro. A ver. No, el inflador. La gente que estábamos nosotros, mira cómo empiezan a venir. Y eso que dos veces nomás le dieron manija en Radio Popular. Le hubiéramos dado 4 o 5, esto en China, dijo el loco. Bueno, señores,
amigas y amigos. Ya le dije de dónde venimos. Somos artistas de acá, de Gran Cruz. ¿Dónde mira mamá así? No nos da cuero para otra cosa. Yo, por suerte, estoy trabajando de modelo en la agencia de Pancho Dotto. Y después vendo Pancho. Fíjate vos que... Sí, ya sé que soy petizo, ¿y qué? No sé si... Soy tan petizo que no sé si tengo mal aliento o olor a pata. Mira. Me siento la alfombra que me quedan las patas colgando. Bueno, resulta que... Vino mi suegro ahora, no a vivir si vino a pasear, pero muy borracho el viejo. Sí, y se me escapa para los boliches, al rato se me fui y le dije, che, no le vendan vino porque me va mamá a casa. Y volvió a ir y dijo, danos vino. No hay más vino, le dice el otro, porque ya estaba preparado. Bueno, entonces dame una cerveza. Está caliente, no importa, la agarro con un trapo. Después llega a casa. Y entra a la puerta y abre así y la vieja, mi suegra. Ay, viejo, me vas a enterrar. Me vas a enterrar así como pasé el pozo estoy yo. Bueno. Qué lástima que no vino Víctor Hogar a saludarnos. Que no venga a acompañar un tema. Víctor Hogar. Que no venga una chacarera. Pero no. ¿Sabes la plata que debe cobrar ese para venir acompañando a Soa? No, pero te dijo un televisor, si no, no. No, este si no le vendió un televisor, chao. Si no, le compró un televisor. ¿No viene? Bueno, le voy a... ¿Quieren algún cuentito más? Díganme, pídenme ustedes. Plata no me pida, porque ahí está. Bueno. ¿Le presto? Vamos a hacer algún cuentito, Resulta que... Va un santiagueño a la iglesia y dice, padre, he cometido varios pecados. Bueno, hijo, toma estos 20 pesos, anda a rezar 20 Padre Nuestro y después cuando salga la primera mujer que pase, les da los 20 pesos. En eso sale, che, y pasa una de estas chicas que se gana el pan con el sudor de las nalgas. ¡Tengo 20! No, dice, son 500. No, si el padre me ha dicho 20, bueno, es porque el cliente es viejo, che. Asaltan un convento, che, los ladrones. Esto es un asalto, lo vamos a robar y lo vamos a violar a todas las monjas. Y salta una monja y dice, por favor, señor ladrón, a la madre superiora no. Y salta la vieja y dice, a todo ha dicho, che. Solista, que lo acompañe uno con la guitarra acá. ¿Que transforme? Escucha, más que tenemos música. El aplauso para Carlos Pogonza, dueño del diario. Y bueno, le recomiendo que escuche Radio Popular, que hace 20 años que está y que está teniendo un éxito bárbaro. Ahora llegamos hasta José Cepaz. Le vamos a pedir después que las mujeres no se nos vengan al humo, porque ya sé, siempre me pasa lo mismo, al que más quieren agarrar es a este. Y ahora vamos a seguir porque quiero presentarlo a este que tiene realmente la maravilla de hacerse escuchar. A este que realmente todo el mundo lo aplaude. Fuerte el aplauso para el micrófono, señores, que está aquí. Estaba aquí divertido. Bueno.
burla. ¡Ay! Dijo la vieja y salió corriendo para afuera. Y se topó con mi suegro. Y dice, ay viejo, mira, justo te estaba esperando con el traje de Eva. ¿No te crees que le hace falta una planchadita ese traje? Cero. Bueno, le voy a contar la maravillosa divina mientras ellos van preparándose. Este es el típico. El típico boliche de campo. Escúchenlo en este cuento sin la guitarra porque así no me desconcentro. Agradecerle a todos los canales de televisión que hoy han venido, a Crónica TV, a Telenoche, a Salva Noche y a Salva Nechi. Salva Nechi. Bueno, ya mi nieta me dice, ¿por qué, abuelo, te dejás jugar con eso? Pero yo le dije, comí toda la vida de esto. Sí, pues ya estamos grandes, ya te dedicas a otra cosa. No, lo único que sabemos hacer es típico boliche de campo atendido por un tucumano, y el que va a pedir fiado, escuchen bien esto, es un santiagueño, y dice, buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, dice el tucumano. Mira, le van a pedir medio kilo de pan y medio kilo de mortadela, mañana lo voy a pagar. No te voy a fiar ni acá, dice el tucumano. Y ahí nomás le pegó un cachetazo, chico. Cae el santiagueño para el lado de la casa. Y el santiagueño dice, mira tucumano, Dios quiera que cuando te mueras seas un árbol gordo así, mira. Para que venga un tipo con un hacha, te mete un hachazo que en el medio del campo, el tronco, para que vengan de la cerradera, te carguen esas carretas, te lleven a las circulares y te hagan madera para cajones de muertos tucumanos. El acerrín que sobre, que lo siembren por todo el campo para que crezca un pasto frondoso, bien verde, y venga una vaca gorda, te cague comiendo por desgraciado. Que te transformes en vaca tucumano. Vengan del matadero, te metan un garrotazo, te hagan maraca la muela, que te vendan como corte único. Y el acerrín de los huesos, que lo siembren por todo el campo del trigo para que crezca un trigo frondoso amarillo. Vengan del molino, te pasen por la trituradora, te hagan una linda bolsa de harina y te desparrames por las panaderías de Granbur. Te agarren esos gordos olor a segundo tiempo. Y te amasen. Y te hagan un pan gordo así, mira, que te metan en la vidriera, que te caguen las moscas. Que no te compre nadie, tucumano. Y al ver que no te compre nadie, que te tiren a los basurales de José Sepas, que gracias a Dios no hay. No vamos a decir acá, pero si no, pues no traje. Te echamos la culpa, pues. Que gracias a Dios no hay los basurales, venga un perro flaco, pulviento. Te hola, te coma y te pudra en la panza al perro. El perro se descomponga y vaya por donde pasa toda la gente importante, por la puerta de la municipalidad, y haga un montón de acá así. Cuando la gente pregunte qué es lo que es eso, es un tucumano, che. A ver. Salta, ya vuelvo a recordar.
espléndida del viernes, bienvenido. Bienvenido, encantado de conocerlo, mucho gusto. Ay, no me pida que vaya hasta allá porque es más vago. Va un negro brasilero al médico. Doctor, a mí no me dio un problema de garganta. Ven para acá, quiero ver, a ver. Tengo un problema de garganta, abre esa garganta. No, muy bien, saque esa zapatilla. Doctor, tengo un problema de garganta, saque esa zapatilla. Venga, maca, muy bien, saque esa camisa. Saca la camisa, ¿no? Pero doctor, tengo un problema de garganta, no tengo. Cae esa boca. Muy bien, saque ese pantalón. Doctor, problema de garganta, yo no tengo otro problema. Cállese. Muy bien, a ver, póngase más acá. Muy bien, saque ese calzoncillo. Ajá. Me dijo usted todo, doctor. Muy bien, póngase en la punta de aquella habitación. Ajá. No, venga para acá, a medio habitación. Póngase cuatro patas. Doctor, ¿qué está pensando usted que yo soy una femina? No, dice, lo que pasa es que compré una mesa negra y quiero ver cómo me queda. Oh,
Marcelito también. Y bueno, y de paso nos saludamos al otro Amaya que está enfermo, pero por suerte está bien. Y lo vamos a apoyar, ojalá que se reponga, porque ya el destino lo ha jugado una mala pasada con el corazón, y no es joda el corazón, ¿viste? Pero esperemos que Hugo se reponga, el recitador del pueblo que alguna vez le puse en la radio. Y bueno, espero que le vaya bien de aquí en más. Así que vamos a darle fuerza para que vaya bien. Lo vamos a ver el tema con las palmas, ¿eh? Suave para que de repente después venga el próximo. ¿La están pasando lindo, chicos? Sí,